Triste y muy lamentable la vida de una persona que se aparta de Dios, que pierde la comunión con Él. Presta atención a esta historia. Una noche yo perdí al que ama mi alma, lo busqué por las calles. Lo busqué por las plazas, pregunté a la gente si le vieron pasar al que ama mi alma. No le pude encontrar, muy triste yo me sentí. Caminando por las calles, buscando a mi Jesús, al que ama mi alma. No podía ser feliz, ya no sentía alegría, llorando me mantenía. Caminando yo seguí. Los árboles del huerto me negaron y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron y a mi amado no le pude encontrar. No lo dejes perder, no lo pierdas de vista, pon tu mirada en Él, sé fiel hasta la muerte. Después que hube pasado de los guardas que velaban, me encontré con mi Jesús. Al que ama mi alma, lo abracé y empecé a llorar. Era mucha mi alegría y ya no puedo vivir si no está en el alma mía. Los árboles del huerto me negaron. Y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron. Y a mi amado no le pude encontrar. No lo encontré en el camino. No lo encontré en la calle ni en la plaza. No lo encontré en el dinero, ni en el placer, ni en el vicio. Allí no estaba pero en la iglesia yo lo encontré vamos a dar lectura a la palabra de dios efesios capítulo 4 del 1 al 6 Efesios capítulo 4 y dice así: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Demos gloria a Dios. Dios! Tengan la bondad de sentarse. En eh, quisiera decirles algo, hermano, con respecto al, al programa para de hoy en ocho días, el jueves. Eh, lo distrital siempre prima sobre lo local. Y hubo un cambio en la fecha que tenemos para misiones especiales. Y el hermano Jan Ahumada. Viene el jueves. Va a estar jueves y viernes. Pero la dirección del culto está, como siempre, a cargo. Creo que es de la manos Torcas. No, no es. Bueno, entonces hay que dar espacio. De, de hoy en ocho días, el 27. Bueno. Entonces, el 27. Eh, queremos invitar a todos a todos los hermanos los amigos para que estén con nosotros ya que es eh, se va a presentar lo que es el programa eh, que se está realizando aquí lo que es el programa vi lo que es todo lo que son misiones especiales y lo que es evangelismo lo que es la refán y todo esto para que todos eh, tengamos una idea y entre todos podamos unirnos para trabajar por la salvación de los que no la tienen. Alabanzas al Señor. Entonces, serán dos días, viernes y sábado. Con ese ánimo con que han venido todos estos días, hermanos, vamos a apoyar este evento con la ayuda del Señor y, y a escuchar, aprender, porque aquí vamos a aprender todos con la ayuda del Señor. Entonces, eh, si algún programa tenían de escuela dominical o algo, es decir, cualquier otra actividad, hay que darle el espacio a este seminario que se va a entregar aquí con la ayuda del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bueno, hermanos, eh, entremos en el tema. Venimos con un tema acerca de la carta a los Efesios y hemos entrado al capítulo 4. El domingo estuvimos hablando algo sobre este tema y quedó pendiente esto de el andar cristiano. Entre otras cosas, el, el domingo hice una pregunta que si alguien quería vivir en otro país, eh, se habló de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra. ¿Qué se necesitaba? Hay muchas cosas, pero especialmente hay cosas que son esenciales. Entre ellos, pues estaba lo que es aprender el idioma. Aprender el idioma. En segundo lugar, eh, aprender las costumbres, las leyes de ese país. Porque uno no puede ir en contravía de lo que ya está establecido. Pero para entrar a ese país hay, hay, una, hay un protocolo. Que hay que cumplirlo, como es hacer toda la documentación que se necesita, porque si no tiene, por ejemplo, la visa, el pasaporte, pues va a tener problemas para que ingrese. De todas maneras, hay unos, hay unos requisitos para poder llegar a, a ese lugar y después de cierto tiempo lograr que le den la ciudadanía. Y yo tengo en esta, en esta noche eh, ot otra pregunta. ¿Qué clase de mensaje puede arrojar determinado grupo que se identifica con un color, con una vestimenta? ¿Qué mensaje puede darle al público? Digamos que sigamos que hay algo así parecido a lo que les voy a plantear. Si en una cancha de fútbol los que se van a, a, a los que van a realizar el, el encuentro futbolístico todos visten de la misma manera el mismo color, el uniforme es el mismo. ¿Quién ataca a quién? No se puede, cierto. No se puede. Pero entonces, como hay un hay un distintivo especial en su vestimenta, ese, ese, esa forma, ese, ese uniforme que tiene ese equipo, le dice al otro hacia dónde puede dirigir el balón. Porque tiene un mensaje. De igual manera sucede con. Con todos los grupos que se forman, ya sea empresariales, educativos o de salud, lo que sea, ellos tienen su forma, los uniformes que ellos tienen para identificarse de los demás grupos. No dice: a esos que van allá son médicos, o aquellos son bomberos, o estos son policías. Hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero hay que hacerlas. Por ejemplo. Usted va a la clínica o va al hospital y usted no lleva tapabocas. Pero a usted no le gusta usarlo. Pero usted quiere entrar. Tiene que ir a comprarlo, tiene que usarlo. Si quiere entrar, tiene que usarlo. Ahí sí vale, ahí, 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 ahí sí que aplicar. Tiene que usarlo. Si no va a entrar, no lo use. Pero si va a entrar tiene que usar. El planteamiento, para darle sentido a esto, el planteamiento que nos hace el apóstol Pablo acerca de nuestro andar, de nuestro vivir cristiano, que tiene que ver con una cantidad de cosas que ya tenemos, que ya el Señor nos ha dado, pero que ahora hay unas exigencias. Teniendo en cuenta que a partir del primer capítulo, como ya se ha dicho, el Señor hizo un llamamiento especial, nosotros tenemos un llamamiento especial. A través del Evangelio, el pregón del Evangelio hizo posible que nosotros entendiéramos el mensaje de la vida. Abrió nuestras mentes, abrió nuestros corazones, nosotros entendimos el mensaje. ¿O no lo entendimos? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? ¿Cuántos entendieron el mensaje? Muy poquitos. Los que no lo entendían, bueno, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Porque el que no lo ha entendido, Dios es el que da entendimiento. Porque esta obra es de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, entendimos el mensaje y por haberlo entendido, abrazamos la fe que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa fe nos llevó al arrepentimiento. Esa fe nos llevó al bautismo en el nombre de Jesús. Y esa fe nos llevó a recibir también el Espíritu Santo. Dentro de ese proceso explicaba que Dios hizo una obra tan grande como fue el proceso de la redención, llamados, santificados, justificados, santificados y glorificados y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Somos llamados hijos de Dios y también ciudadanos del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad? Bueno, eso está preparado. Nosotros estamos aquí, aquí, aquí somos forasteros, aquí somos peregrinos, pero vamos de paso, pero vamos con rumbo a esa ciudad. Pero resulta que usted tiene que aprender, usted y yo tenemos que aprender el idioma de esa ciudad. Tenemos que aprender las costumbres para ir a esa ciudad. Y tenemos que aplicarnos una vestimenta única que nos hace o nos da a conocer como elegidos. Elegidos de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el Señor a través del Evangelio, aquí y allá, en la China, en Japón, en Corea. En Noruega, en Italia, en todos los países del mundo, Dios está llamando gente y los va agrupando haciendo un pueblo. Un pueblo que debe tener las mismas costumbres. Ay, pero si son chinos, ¿cómo es que los chinos van a dejar sus costumbres? Bueno. Sea chino, sea lo que sea, tiene que dejar las costumbres, porque tiene que abrazar las costumbres que gobiernan el reino de los cielos. Alabanzas al Señor. Por eso Pablo está diciendo, os ruego, hermanos, por... Os ruego, hermanos, que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos, nos vistió de una dignidad tan grande que ni aun los mismos ángeles lo han logrado. Y esto nos da derecho. No solamente para estar en el reino de los cielos, sino de participar en el gobierno de Dios. Algo que está destinado para los santos. Y no solamente eso, sino que como iglesia, Juan dice, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, yo no sé si usted lo sabe. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. No sé, pero yo creo que esto debe llevarnos a pensar de que sí vale la pena hacer lo que Dios dice. Porque lo que hay es muy grande. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, como estas personas elegidas, escogidas han pasado por el proceso del nuevo nacimiento, son nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas hay que enseñarles a caminar, hay que enseñarles a hablar, hay que enseñarles una cantidad de cosas porque comienzan como niños. Alabanzas al nombre del Señor. Son, una, son unas personas que han pasado de muerte a vida, que han, sa han salido de la oscuridad y ahora están en la luz. Son un pueblo diferente. A ese pueblo, con esa dignidad tan grande, a quien Dios hizo reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Les dice el Señor a través del apóstol Pablo, andemos. ¿Cómo es digno de la vocación con que habemos sido llamados? Algunos les parece muy difícil y este es el momento que están luchando con su carne porque no pueden... No, es que, no, es que eso es mucha exigencia, es que eso, eh, eso es fanatismo. No, esto no es fanatismo, es palabra de Dios. Y hay cosas que a usted no le gusta y si no le gusta, no sé cómo va a ser para entrar al cielo, pero que tiene que hacerlas si quiere entrar. Si no quiere entrar, tranquilo, estése ahí, <laughs> siga como va, pero si quiere entrar, es como el tapabocas. Si quiere entrar, ahí sí, se, alguien dice, tiene, me tengo que morir, precisamente se tiene que morir. Es la única manera. Tiene que morir para que pueda resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gloria al Señor Jesús. Pablo, Pablo nos dice que para andar en esta en esta vida, dice hay que hacerlo con toda humildad. Es decir, una persona, porque muchos no obedecen el evangelio por arrogancia. Puede ser que la persona, uno ve si sí, es una persona humilde, muy tratable, muy formal, muy amable, pero el asunto es el corazón. ¿Por qué una persona no da el paso siguiente que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la obediencia? Sencillamente porque hay una altivez de corazón. Y resulta que de esto hay que bajar. Yo estaba, ahora que estaban hablando de saqueo en la canción, lo que dice la Biblia en ese capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Saqueo pequeño de estatura, pero él quería ver al Señor. El problema era la humanidad. Entonces ese gentío no lo dejaba porque como era pequeño, él no podía, por más que se empinara, él no podía. Pero él se las arregló, él se las arregló. Para subirse a un árbol, dice, un árbol sicómoro que se prestaba para sus objetivos. Y él se subió al árbol, colocándose él arriba y a Jesús abajo. Entonces le dice en el pensamiento bíblico o en el pensamiento de Dios, no es el hombre arriba y Dios abajo, sino Dios arriba y Dios y el hombre abajo. Por lo tanto, saqueo, bájate. Tienes que bajarte. Desciende. Y si nosotros, para eso, para eso, en el sentido espiritual, si no hay esa capacidad de humillarse, humildemente bajarse, para que esto se haga efectivo, porque a veces nuestra prepotencia, nuestra arrogancia, nuestra altivez, que no se ve, pero que está por allá adentro, no nos permite que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra propia vida. Pero gracias a Dios por la palabra, porque a través de la palabra Dios va descubriendo lo que hay en nuestros corazones. Ahora nosotros tomamos la decisión de: ¿seguimos así o le damos espacio al Señor para que Él haga su obra? Gloria al Señor. Entonces hay que acercarse con humildad y a la vez hay que tener valor. Por eso la Biblia dice. Desde los días de Juan el Bautista, los cielos se hacen fuertes y los valientes lo arrebatan. Hay una versión que dice: los violentos lo arrebatan, pero no son los violentos que andan por allá haciendo estragos, sino es gente decidida. Gloria al Señor. Y luego viene con mansedumbre. Y luego ahí comienza a notar algunas cosas que son muy importantes, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de paz. El reino de Dios es un reino de convivencia pacífica. Allá no se admiten divisionistas. Querellosos, problemáticos no hermano es algo muy especial es tan especial voy a seguir leyendo porque esto es importante solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y luego lo que ya leímos aclarando que solamente hay un cuerpo refiriéndose a la iglesia hay un cuerpo no Cuerpos, porque no es un fenómeno. Un cuerpo, o sea, una iglesia, no iglesias. Y esto lo hemos dicho, pero podemos, podemos aclararlo para los amigos. Porque hay muchas congregaciones que dicen que, que son la iglesia. Que la iglesia tal, que la otra iglesia allá y que la otra iglesia... Y todos predican a Cristo, cantan a Cristo. Eh, es decir... Uno dice, no, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Hay una iglesia que lleva su nombre y hay otras que no la tienen. Pero la iglesia que lleva su nombre, a los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces, sobre nosotros se invocó su nombre. Ese nombre es Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, un cuerpo que tiene una cabeza que se llama Cristo. ¿Eh? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Haciendo referencia a Dios porque hay muchos espíritus. Pero haciendo referencia, dice a Dios, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Recuerde que nosotros no teníamos esperanza. Ahora nosotros tenemos esperanza. Amén. De vuestra vocación. Un señor, no varios señores. Un señor. Porque si hay tres, entonces sería... El Señor Jesús, el Señor Padre nuestro y el Señor Espíritu Santo. Pero un Señor, una fe, una fe. Pero qué clase de fe. Porque hay fe para ser salvo, hay fe para ser sano y hay fe que se refiere a la doctrina. Doctrina como un la fe como un cuerpo de doctrina, y resulta que esa es la parte, una fe, o sea, una doctrina de la cual los apóstoles, porque ya la otra fe que es en Cristo para ser salvo, eso ya ya va pasando, vamos avanzando, y un bautismo el que se practica para perdón de los pecados. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, vamos a ver cómo, cómo es el asunto para este pueblo. Y hablando de la iglesia, porque es, eh, es muy bueno especificar que esta clase de enseñanzas lógicamente va para los es, para los ya escogidos para la iglesia la cual dios está perfeccionando la cual dios está edificando Gloria al Señor porque hay unos dones que fueron dados a la iglesia precisamente para la formación de ella entonces el creyente en su andar antes de llegar a las exigencias Dice que debian, debe caminar y debe usar los dones que el Espíritu Santo le ha concedido. Efesios capítulo 4 del verso 7 en adelante dice pero cada uno de nosotros. Pero a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto, habla de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones, refiriéndose a la iglesia, dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? El verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dones que Dios repartió. Ministerios permanentes y ministerios para ayudantes que están repartidos en la iglesia y que se van manifestando poco a poco. Van surgiendo por allí los evangelistas, los predicadores, los que hacen una obra, los que hacen la otra, porque en este trabajo necesitamos muchos obreros. Pero allí está el maestro por excelencia dando orientación a los que están haciendo la obra, porque hay que perfeccionar a los santos sobre edificados en el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo. Hay un edificio que se está levantando en el mundo, que es la iglesia. Y hay una cantidad de obreros, día y noche trabajando. Pero la parte más delicada del edificio, por lo regular, es la obra blanca. Porque es la obra primorosa es el acabado. Es lo que le da embellecimiento al edificio. Cuando ya lo ven terminado, dice, bueno, y esta obra va tan avanzada, hermanos, porque es que el Señor ya está aquí a las puertas. Y Él tiene una cantidad de gente en estos últimos días hablando sobre el vivir cristiano, es decir, dándole los últimos acabaditos. Dándole, eh, dándole, como se dice, dándole lija y puliéndole y, y dándole los acabados que se necesitan, porque la, la iglesia como tal debe de estar, no debe, no debe estar preparándose, sino que ya debe de estar en la plataforma de lanzamiento, lista para despegar, porque si no está listo, hermano, pailas. Ya, ya esto, ya, esto ya es así, hermano. Pero Dios es bueno y sigue tratando con nosotros. Amén. Y hay una invasión aterradora del enemigo por inundar y ensuciarle el vestido al creyente para que no entre. Verso 13. Aparte de la edificación, dice el apóstol Pablo, hasta que todos... Lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a pensar de la misma manera, a creer de la misma manera, a caminar de la misma manera. Todos con las vestiduras blancas, y no solo blancas, sino resplandecientes. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo. Blancos tus vestidos, si no falta unción del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Todos nosotros. Los que queremos estar. Con Cristo tenemos que tener la misma apariencia de Cristo, la imagen de Cristo. Pablo en Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, hablando de la, de, de, de la transformación que sufren los cristianos en el día de su venida, Pablo dice a la iglesia: Así como hemos traído la imagen del terrenal refiriéndose a Adán, así traeremos con Jesús la imagen del celestial. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, adquirir la apariencia, la estatura, la plenitud del hombre Cristo. Por eso es que nosotros... Debemos de tener una dinámica siempre hacia el progreso, hacia el mejoramiento espiritual. No que a toda hora nos estén empujando. Oye, hermano, usted por qué no vino al culto? ¿Qué le pasó? Que hay que estar empujando y no más bien que ayude a empujar. Gloria al Señor. Que no haya que darle un puestico para animarlo, sino que usted que está allí, anime a otros a caminar. Alabanzas al Señor. No que tengan que hacer un avivamiento. Yo no sé de qué manera. Porque el avivamiento debe estar dentro de nuestros corazones, en nuestras vidas. Debe haber vida en abundancia. Gloria a Dios. Para que ya no seamos niños. Juguetones, problemáticos, caprichosos. Ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Nos gusta ser edificados? Los que saben de estos trabajos de, de construir, saben todo lo que hay que hacer con los materiales que llegan. Porque esos materiales no es que, que aquí están los materiales y, y, y colóquelos ahí, no, eso, eso hay que medirlo. Eso se somete a un proceso. Ir cortando las piezas de acuerdo a la necesidad milimétricamente para que todo encaje. Cada pieza se coloca en su lugar y se va edificando ladrillo tras ladrillo. Unos son grandes, otros son más pequeños. Hasta lo más mínimo. El problema es que yo como material de construcción me deje pulir por el maestro. Que a veces el maestro tiene que usar, tiene que usar el martillo o tiene que usar la cegueta porque tiene que... O tiene que usar el fuego porque tiene que fundir. O tiene que usar una maceta porque tiene que pulverizar algo. El asunto es que nosotros nos dejemos pulir para que encajemos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero es que a veces cuando llegue esa palabra a ese lugar, ahí me llamaba anoche la atención cuando estábamos, eh, 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 estábamos aquí en, en el taller de, de la refán. Estamos hallando, buscando los significados de lo que es la palabra, los elementos, que era martillo, que era fuego. Y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, o fuego que funde, que quema. Es cuando, cuando a nosotros nos meten allí en el molde o que tienen que hacer algo con nosotros para darnos forma, entonces nos ponemos como, ay, no, pero es que eso. Eso como que no, no, no encaja conmigo, eso como que no es así, como que eso no es para mí, yo no sé, como que nos molestamos un poquito, pero hermano, no importa que nos molestemos, pero es necesario ser probados como se prueba la plata o como se prueba el oro, hasta que quedemos como debe ser, hasta que demos punto. Y créame que Dios está haciendo eso en una u otra forma para dar crecimiento por eso es que aquí la voluntad humana vale cero es que yo pienso es que a mí me parece es que yo escuché decir cuando comenzaron los eh, más o menos los años ochenta Que hubo una, una situación que se presentó entre los, los cachacos, que se llamaban los cachacos, y los hermanos de la costa. Porque resulta que hubo una un paseo, un grupo de, de los hermanos de Padres de los lados de Cundinamarca se fueron a esos lados de Santa Marta y Cartagena. Y las hermanitas que iban, muchas hermanitas que iban, bueno, sí, muy, muy apreciadas, resultaron para todas en, en vestido de baño y eso formó el escándalo del siglo. ¿Cómo que ahora sí se pueden desnudar en la playa? Mientras que los hermanos de allá de la costa no lo hacían. Porque ellos que fuimos testigos de cómo estas personas, hombres y mujeres, se metían al agua porque fuimos a paseos con ellos. Y estas mujeres con falda se colocaban una sudadera y se colocaban una falda. Y los hombres se colocaban una sudadera y una pantaloneta. Hombre, ¿cómo así que eso así? Con su camiseta puesta. Al agua, todos felices bañándose. Eso, eso, pero hoy en día, hermano, hay una cantidad de cosas que se han venido filtrando que nada tienen que ver con los ciudadanos del cielo. No ha notado usted que los, los hombres, por lo regular, son más pulcros que las damas. Se ve la gente, los hombres en la calle con su camisa normal, cubiertos, y mientras que usted eh, hablando de la gente del mundo, mientras que las mujeres van exhibiendo su cuerpo mientras el hombre eh, anda bien vestido. Es la ironía de la vida. Pero por aquí ahí hay una parte donde vamos a llegar cuando dice, pero no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque nosotros nada tenemos que copiarle al mundo, el mundo nos tiene que copiar a nosotros, porque somos un pueblo diferente. Yo no sé si lo podemos si lo podemos medir de esa manera, diferente. La mujer cristiana tiene una dignidad, tiene una altura, una posición en el reino de los cielos que debe hacerla respetar. Igualmente el varón. Ay, pastor, eso sí que duele. ¿Vale? Cinco minuticos más. Entonces. El creyente debe caminar de manera diferente a los gentiles. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Que conste que yo no me estoy inventando nada. Ah, no, güey, ¿qué tal fulano de tal dijo? Si lo dijo con la escritura en la mano... Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Esto digo y requiero. O sea, que se haga. Así tiene que ser. ¿Qué, qué es lo que dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que no andemos como ellos. Hermano, desde el principio, cuando Dios separó al, al pueblo de Israel, le dijo, ustedes no hagan como las demás naciones, no hagan como ellos. Desde por allá, hermano, en el Antiguo Testamento Dios viene diciendo, y aún más, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. No hay, no hay comunión. No hay compañerismo, no hay sociedad. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Vaya, vaya pensando. ¿Somos diferentes o somos parecidos? Porque si somos parecidos estamos mal, pero si somos diferentes, vamos por buen camino. Estamos viviendo una época que andar con las balditas sueltas y, y, y bien vestiditas, fanatismo, abogada. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo nos van a ver? Como unas mojigatas. Que nos vean como nos vean, pero que el Cristo de la gloria sea glorificado. Mujer, si usted se casa, usted como mujer, ¿a quién tiene que darle gusto? ¿A los de la calle o a su marido? ¿A quién tiene que darle gusto? Al marido. Mija, es que a mí no me gusta verla con ese cabello tan largo. Ay, y comienza y comienza. A la final, por darle gusto. Por darle gusto. ¿A quién tenemos nosotros que darle gusto? ¿Al mundo o a Cristo? ¿A quién tenemos que satisfacer? ¿A quién tenemos? ¿A quién debemos tenerlo aquí, aquí? ¿A quién? A los de afuera o al que nos amó y nos salvó. ¿A quién debemos tener contento? Entonces hagamos lo que él dice, ¿cierto? Bueno, se me acabó el tiempo, lástima, pero todavía queda otro poquito y que no se nos olvide que somos ciudadanos del cielo. Y mi amigo, si usted quiere participar de este reinado universal, usted tiene que pasar por todo el protocolo puesto por el Señor Jesucristo. Tiene que arrepentirse. Oiga, tiene, tiene, tiene. Es la única manera. Tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Tiene que recibir el Espíritu Santo. Tiene que vivir una vida conforme lo ordena Dios en su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Los que queremos nos sometemos, los que no, pues como se como dice, Dios Dios, Dios, no, Dios no está forzando a nadie. Aquí solamente decimos lo que la Biblia dice. Así, sencillo. Lo que la Biblia dice. Eh, si usted dice, oh, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, su pensamiento es muy respetable su pensamiento es muy respetable. Pero ojalá que no se lleve una sorpresa. Porque nuestro vivir, según Dios, dice vivir santamente. Que el Señor Jesús nos ayude. Amén, hermano. Amén, hermanos.